¡Hola novatos! ¿Qué tal? Hoy estoy en Alicante. He venido a haceros un vídeo de cómo hacer las glorietas, las plazas partidas. ¡Bienvenidos a Pruebas a la Primera! ¡Comenzamos! Hola, soy Eden Díez y sí, vamos a ver hoy las plazas partidas de Alicante. Os voy a enseñar cómo trazarlas, por qué carril tenemos que entrar, independientemente si es de dos carriles, de tres carriles, si estamos cambiando de sentido, si estamos cambiando de dirección a la izquierda. Lo primero es diferenciarlas. Diferenciarlas si llegamos por el lado abierto. Si os fijáis, el lado abierto es por este lado, en el que podríamos pasar de frente por la plaza, os fijáis, o si llegamos por el lado cerrado, que si vamos andando un momentito, luego me montaré en el coche, no os preocupéis, andamos un momentito, ¿vale? El lado cerrado quiere decir cuando no podríamos seguir de frente por la plaza. El lado cerrado es cuando nos encontramos la media luna, que quiere decir cuando llegamos por este lado de la plaza, ¿vale? Cuando llegamos por este lado de la plaza, veréis, han saludado ahí. Cuando llegamos por este lado de la plaza es el lado cerrado de la misma, ¿vale? Y por el lado que tenemos delante es el lado abierto, y lo vamos a diferenciar por eso. Otra cosa que podéis tener en cuenta para diferenciar si llegáis por el lado abierto o por el lado cerrado es una señal que siempre va a estar cuando llegáis por el lado abierto. Y os voy a decir cuál es, y es un buen truco para diferenciarlas enseguida. ¿Veis esa señal de sentido y dirección obligatoria que tenemos ahí en medio? Siempre, vaya moto, ¿no? Siempre que veamos esa señal, la plaza va a estar abierta. Y eso, tenerlo claro, siempre que veáis esa flecha, los giros van a empezar como rima, por la derecha, ¿vale? Acordad de eso, si veo la flecha, siempre entro a la derecha, tanto para girar a la derecha, como para cambiar el sentido, o como para girar a la izquierda. Entonces, si no veo esa flecha o veo la plaza por el lado cerrado, voy a tener que desplazarme al carril izquierdo siempre que tenga un cambio de sentido o un giro a la izquierda, ¿vale? Entonces voy a diferenciar eso, plazas abiertas entro por la derecha y plazas cerradas entro por la izquierda, siempre teniendo en cuenta que de frente y derecha, carril derecho, ¿vale? Estamos intentando diferenciar solo eso, el cambio de sentido y el giro a la izquierda. Pero bueno, después de este pequeño tour, vamos al coche y vamos a hacer todos los giros. ¡Vamos allá! Bueno, como os he dicho, vamos a empezar identificando si la plaza es abierta o es cerrada. Lo primero, veo la flecha que mira para arriba, como os acabo de decir, ya sé que la plaza es abierta, con eso identifico enseguida que la plaza está abierta. Bien, ahora vamos a hacer un cambio de dirección a la izquierda, voy a entrar y voy a tener dos carriles. ¿En cuál me voy a colocar? Vamos a utilizar la ley del sí. Si colocamos una S en el carril izquierdo y una I en el carril de la derecha, sentido izquierda, sentido izquierda, y con eso voy a saber en qué carril colocarme, ¿vale? Con esa ley del sí, en las plazas abiertas lo vamos a tener todo muy muy controlado, ya veréis que no vamos a equivocar de carril, ¿vale? Otra cosa que vais a tener en cuenta cuando entremos en la plaza, ojo, que no son glorietas, hay que ceder el paso a la derecha si no está regulado el cruce por semáforo, ¿vale? Bueno, plaza abierta de dos carriles, intermitente, ¿vale? Si coloco una S en el carril izquierdo es de cambio de sentido. Y si coloco una I, carril derecho para ir a la izquierda. Con lo cual, carril de la derecha. Entramos aquí directamente y nos vamos a parar aquí sin invadir porque hay que ceder el paso y me quedaría en medio y molestaría a los coches que vinieran por mi derecha. ¿Vale? Importantísimo. ¿Vale? Entonces, pero es que hay mucho coche de autoescuela en esta zona, que es la de Alicante de examen, no es la nuestra, pero este es un vídeo que me ha pedido mucha gente, así que vamos a disfrutarlo porque es un vídeo que yo creo muy importante, y luego para otras zonas de España que hayan plazas partidas similares nos va a venir muy bien. Así que vamos a esperar que se abra el semáforo, dejaremos pasar a los coches que vienen por la derecha, acordaos que tenemos que cederles el paso. Vienen unos poquito de paciencia, ¿eh? Para conducir siempre, paciencia, que no hay prisa, si hay prisa, se sale antes de casa. Bien, pongo primera y voy saliendo, voy buscando siempre por el derecho, no hay línea, me puedo liar, me pego un poquito al cebreado, es mi referencia, me pego un poquito al cebreado, eso, y cuando estoy llegando aquí, borde derecho, intermitente, puedo mirar espejos, nunca está mal, y ya tengo el cambio de dirección a la izquierda en plaza abierta, de dos carriles. Bueno, ahora vamos a hacer un giro a la izquierda en cerrada de dos carriles, ¿vale? Pero voy a salir de esta vía
y como llego a plaza cerrada, salgo directamente al carril izquierdo. Siempre que sea un giro a la izquierda en plaza cerrada, me da igual que sean dos o tres carriles, aunque ahora veremos la de tres, siempre el carril interior, carril izquierdo, pegaditos a la plaza. Sigo pegadito a la plaza, voy a marcar intermitente izquierdo y voy a hacer una L sin abrirme hasta el carril de la derecha y me meto justo aquí detrás. Mira, justo esa autoescuela que tenemos delante es de Benidorm y yo trabajé en ella durante un año. Es más, si no me equivoco, creo que di clase en ese coche, pero hace mucho, mucho tiempo de eso. Muchísimo, pero bueno, le tengo un buen recuerdo a kilómetro cero. Un saludo, si ven el vídeo. Enrique y Luisa, que eran los dueños, no sé si irán siendo y si lo son, pues eso, un beso. Bueno, vamos a hacer ahora un cambio de sentido de la marcha. Identificamos la plaza. Vemos que está la flecha que mira hacia arriba y si hay flecha, por la derecha. Importantísimo, pongo una S y una I. La S del sí es la izquierda, con lo cual cambio de sentido. Carril izquierdo, como no hay nadie, miro a mi derecha, están parados por el semáforo y me coloco aquí pegadito a la línea y ya estoy colocado al no haber nadie aquí esperando. Bien, ahora dejamos el intermitente izquierdo porque ahora desde aquí es un giro a la izquierda lo que estoy haciendo, ¿vale? Así que voy a entrar en el interior de la plaza directamente al carril de la derecha, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Vale? Podemos ir al derecho y así ya estamos circulando por nuestro lado. Ahora hay que estar atentos al semáforo para que cuando nos cambie salgamos inmediatamente. Es importante reanudar a tiempo para que no nos pongan falta por molestar, así que atentos. Verde, salimos y hago una L. Voy un poquito recto, recupero el volante, voy en L y cuando voy llegando al carril derecho, ahí meto todo el volante y ya estamos dentro de la plaza, en el interior de ella. Con lo cual cambio de sentido. En plaza abierta de dos carriles. Bueno, vamos ahora a llegar a la una plaza partida de dos carriles, pero por el lado cerrado. No hay flecha y veo la panza de la plaza. Voy a hacer un cambio de sentido. Lo primero, enseguida cambio al carril de la izquierda, porque el carril derecho en este caso me obliga a girar a la derecha o a seguir de frente. En este caso solo gira a la derecha. Entonces, para cambiar el sentido en una plaza cerrada de dos carriles, lo primero, colocación, carril izquierdo, identifico la plaza, cambio enseguida y ya estoy a la izquierda colocado. Bien, esto va a ser mitad y mitad. Voy a ir la mitad por el carril izquierdo y la vuelta por el carril de la derecha. Acordaos, 50-50, va a ser muy sencillo, ¿vale? No, sin que se nos olvide ceder el paso al otro lado. Ahora lo veremos cuando se nos ponga el semáforo en verde. Aquí en Alicante mucho, mucho semáforo vamos a tener, pero bueno, no pasa nada, paciencia, como os he dicho. Y ya se irán abriendo, ¿vale? Como os he dicho, lo primero, identificar esa plaza, carril izquierdo, ya estamos aquí. Si no podemos cambiarnos de carril porque veo que molesta algún vehículo, giro a la derecha, sigo en otra dirección, ¿vale? Lo importante es no molestar, las cosas se hacen cuando se puede. No me complico la vida, que a veces vienen muchos suspensos por esas cosas, por las prisas, por cambiarnos. Bueno, semáforo en verde, voy saliendo y voy todo el rato por el carril izquierdo, ¿vale? Hasta el otro lado de la plaza, ¿vale? Importantísimo. Entonces, cuando estoy llegando al otro lado de la plaza, señalizo a la izquierda para entrar, pero hago una pequeña L al carril de la derecha. Cedo el paso, miro que no me venga nadie y ya todo lo que me queda por el carril de la derecha, pegadito a los cebreados, no se nos olvide, pegadito al borde derecho, controlando el semáforo de salir y ya tenemos el cambio de sentido encerrada de dos carriles. Bueno, no penséis que esto se ha acabado, vamos a las plazas de tres carriles, ¿vale? Vamos a por ellas. Bueno, pero antes de llegar, llegamos aquí a la Gran Vía, vamos a girar a la izquierda y veo que hay una plaza cerrada. Le veo toda la arboleda, veo los árboles, no podría seguir de frente, no hay flecha, me coloco en el carril de la izquierda, ¿vale? Importantísimo, plaza cerrada, si giro a la izquierda o cambio sentido, carril izquierdo. No me complico la vida, ¿vale? Cuanto antes, mejor. Aquí el tema está en identificar las plazas, porque uno de los errores más grandes que vienen con las plazas partidas es cuando a un alumno a veces le dice vamos a girar a la izquierda y una plaza abierta y se coloca en el carril izquierdo directamente. Mal, porque ahí hay flecha y se entra por la derecha. Entonces tengo que ver eso rápido, si la plaza es abierta, es cerrada, si veo árboles de frente en mi camino, ya veo que es cerrada, entonces ya sé que me tengo que cambiar. Entonces el primer paso es identificarla.
Una vez identificado, cambio de carril o me quedo donde estoy, ¿vale? Y luego ya vamos a empezar qué nos han pedido. Como es un giro a la izquierda, como os he dicho, y es una plaza cerrada, como antes, igual, todas son iguales. Entro al carril izquierdo y hago una L hasta el carril de la derecha, ¿vale? Importantísimo hacer esa pequeña L, no cruzarnos, ¿vale? Eso lo vamos a ver de nuevo ahora. Vamos a entrar en la Gran Vía porque vamos a ir a hacer una plaza partida de tres carriles. Ya veréis que es igual de sencilla, ¿vale? Que hay un pequeño cambio, pero bueno, apenas nada. Ya veréis que es lo mismo, pero así, pues si tenéis dudas, lo veis más claro. Bueno, llegamos aquí, voy por el carril izquierdo. Veis que la flecha me permite ese giro a la izquierda. Señalizo, voy a hacer una pequeña L. Puedo controlar a lo que tengo a mi derecha, por si se me cruza alguien. Y voy mirando ya a lo lejos, no miro al suelo, miro a lo lejos, ¿vale? Importantísimo, donde miro van mis manos y donde van mis manos va el coche, ¿vale? Así que nunca voy mirando el suelo ni voy mirando cerquita, sino amplío mi mirada. Bueno, aquí tenemos semáforo en rojo, así que vamos a esperar un poquito. Estamos dentro de la Gran Vía de Alicante, una vía con mucha, mucha circulación, mucho tráfico. Lo bueno que quedaos con la copla. Siempre que estéis en la Gran Vía, las plazas partidas son abiertas. Nunca hay que cambiarse de carril, que no os pillen, ¿vale? Si me dicen cambio de dirección a la izquierda, cambio de sentido, me quedo donde estoy, entro por la derecha. Siempre va a estar la flecha que me indica que la plaza es abierta. Pero si sois de Alicante o sois de las proximidades o venís mucho a dar práctica por aquí, ya sabéis más o menos que estáis en la Gran Vía. Entonces con eso ya sabéis que siempre tenéis que circular por el carril derecho y los giros siempre empiezan por mi derecha. Bueno, pues llego a la siguiente plaza partida, que va a ser abierta porque estoy en la Gran Vía. De todas maneras puedo, aún no veo la flecha, pero vamos a identificarla prontito. A ver si la flecha de plaza partida abierta. Vale, ahí la tenemos y giramos a la derecha. Vamos a hacer un cambio de sentido, igual que antes. Ponemos una S en el carril izquierdo y una I en el carril contiguo. Cambio de sentido siempre en el carril interior. En este caso la vía está regulada por semáforo, con lo cual no tengo que preocuparme de ceder el paso como un ceda, sino dejo pasar a lo que me viene, esperamos aquí y no hay ningún problema. Así que daos cuenta porque no siempre están reguladas por ceder al paso, tal vez es por semáforo, y si a lo mejor voy mirando, veo que no hay circulación, me puedo saltar el semáforo. Así que al entrar a la plaza, quedaos con la copla. No todas están reguladas por ceder al paso, ¿vale? El semáforo nos puede pasar una mala jugada. Y ahora pues esperamos aquí un poco el turno. De todas maneras, no os desesperéis con los semáforos, estamos hablando de un examen, el tiempo corre a vuestro favor, así que no hay ningún problema. Pues semáforo parado, minutito menos que me queda de examen. Y bueno, ya que estoy en el carril izquierdo, ¿vale? Para cambiar el sentido de la marcha, en plaza abierta de tres carriles. Bien, y ahora pues eso, vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a hacer un cambio de sentido. No sé si os habéis fijado también, en esta en concreto, también el carril central también puede tener la posibilidad de girar a la izquierda. Podría cambiar el sentido al loro. Por eso cobra más sentido que nunca controlar el espejo derecho. Pues si el Mercedes que tengo al lado le apetece también cambiar el sentido, que es raro porque el carril central es más para seguir de frente, pero podría ser, da la posibilidad a la flecha. Así que no hay que perder ojo de lo que está ocurriendo a mi derecha. Vale, vamos a esperar que cambie el semáforo. Aquí la Gran Vía pues va a tardar un poquito, pero bueno, paciencia, no es prisa, como le digo a la gente. La verdad que me gusta conducir de una manera paciente, sin prisa, no me gusta ir corriendo con el coche, y si quiero llegar pronto a un sitio, lo que hago es salir antes de casa. Bueno, semáforo abierto, intermitente, el Mercedes se va para otro lado, como preveía, controlo de todas maneras, y si no hay nadie, no molesto, directo a carril de la derecha. Ya tenemos el cambio de sentido en plaza abierta de tres carriles, igualito al de dos. Bueno, llegamos otra vez, plaza partida abierta, estamos en Gran Vía, de tres carriles. Vamos a ir dirección Valencia, Murcia, Madrid, lo que sería un giro a la izquierda, ¿vale? La diferencia con la de dos carriles, en vez de coger el carril de la derecha, que lo vamos a destinar solo para ir a la derecha en tres carriles,
vamos a entrar directos a carril central. Si pongo una S, pongo una I, carril izquierda, el central. Ya aprovecho que está en verde el semáforo y me coloco directamente en el carril central. Bien, pero ¿podría abandonar la plaza partida desde el carril central? Ojo, totalmente prohibido. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Cuando pasemos la salida anterior, nos vamos a cambiar al carril de la derecha, porque desde el carril izquierdo estaría prohibido. Ojo, sería un deficiente. Entonces yo sigo de frente, paso la salida de la Gran Vía y conforme paso la salida anterior ya estoy mirando el espejo, señalizando y buscando el carril de la derecha para abandonar por mi lado. Y ya estoy en el carril derecho y salimos fácil, sin ningún problema. Al anticiparme una salida antes, ya tengo mi sitio, como ha hecho ese coche de autoescuela, que lo ha hecho también muy bien. Bien, ahora llegamos a una plaza cerrada de tres carriles. Voy a hacer un giro a la izquierda. Lo primero, he identificado que es cerrada, porque la flecha no mira para arriba, sino que mira hacia un lado. La flecha es sentido obligatorio y me cambio de carril. Lo primero es cambiarnos al carril izquierdo, ¿vale? Ya sea la plaza de 2, 3 o 4 carriles, si es cerrada y voy a la izquierda, siempre al carril interior, ¿vale? Hay veces que el carril contiguo, justo el de al lado, podría llegar a valer, pero el que vale siempre, siempre, siempre es el interior, ¿vale? Y luego ya nos encargamos de mirar los espejos para ver si molestamos a algún vehículo, si va a girar también. Ya lo vamos viendo, ¿vale? Pero tenemos que, primero eso, cambiamos al carril izquierdo, que estamos ahora, y ahora vamos rectos, rectos hasta el carril interior de la plaza. No me voy metiendo hacia la derecha, que puede llegar a molestar a los vehículos que tengo a mi lado. Entonces voy directo, directo al carril izquierdo. Ahora cuando se nos abra el semáforo. Aquí hay muchos turnos de semáforo, pues tenemos que tener un poquito de paciencia. Vemos que ya se nos va a abrir. Primerita. Y vamos allá. Ahora yo me mantengo pegadito aquí al borde izquierdo, buscando carril izquierdo, carril interior, ¿vale? Vemos que el semáforo está en verde, mi flecha me deja girar, la del carril de lado también gira, así que marco intermitente, controlo, vemos que nadie va a girar y voy al carril derecho directamente. Y ahí tenemos el giro a la izquierda encerrada de tres carriles, igualito que el de dos. Bueno, llegamos ahora a plaza cerrada de 3-4 carriles, ¿vale? Y veo que tengo tres carriles aquí delante. Te voy a procurar cambiarme a carril central, ¿vale? En este caso no voy a coger el carril interior como antes para el cambio de sentido, la de dos carriles, sino voy a coger justo el de al lado. Cogemos justo el de al lado y mantenemos el carril. Vamos por el segundo carril, empezando desde la izquierda. Y mantengo ese segundo carril todo el rato, ¿vale? Semáforos siguen en verde, sigo tirando por este segundo carril y por aquí mantengo mi trayectoria. Y ahora lo que voy a procurar hacer es, cuando pase la salida anterior a la mía, que es la de la Gran Vía, ahí ya me voy a ir cambiando al carril de la derecha para abandonar desde mi derecha, ¿vale? En este caso, como me he fijado, tanto carril derecho como el contiguo justo de al lado también permite el giro a la derecha, pero yo voy a salir, si puedo, por mi derecha siempre, ¿vale? Es el carril, digamos, más adecuado para salir de una plaza, de una glorieta, ¿vale? En este caso nos da la posibilidad también el otro, pero nosotros vamos siempre al derecho. Así va a ser un poquito más sencillo, ya vamos circulando luego por nuestra derecha, no nos preocupamos de cambiarnos de carril, ¿vale? El curro, el trabajo está ahora, ¿vale? En este cambio de carril, que es tan importante hacerlo. Porque si me espero, estoy en el tercer carril de la glorieta, estamos un poquito lejos de la salida. Así que ahora, conforme cambie el semáforo, vamos a ir ya controlando espejos, señalizando y buscando el carril de más a la derecha para salir de una manera cómoda y fácil. Creo que ya van a ir cambiando el semáforo. Tenemos verde ya, así que ya voy mirando, ya voy señalizando. Anticipo, mirar y señalizar es gratis. Miro bien y me voy dejando caer al carril de la derecha. Ya estoy en él. Vemos que el de al lado también sale, pero yo ya estoy por mi derecha. Ya no me tengo que preocupar de cambiarme luego de carril, ya estoy en mi sitio. Y ahora con total tranquilidad, y ya estoy aquí. Así que cambio de sentido en plaza de tres carriles, o cuatro, hecho. Bueno, espero que os haya sido muy útil este vídeo.
A los que sois de la zona de Alicante, a los que sois también de fuera, lo mismo da. Al final una plaza partida, da igual donde estéis, son muy, muy, muy similares de hacer. Puede ser que tengan más carriles, pero fijaos que lo más importante es identificar si llegamos por el lado abierto, por el lado cerrado, para empezar por una buena colocación. Y luego ya veremos si son de dos o tres carriles, pero vamos a empezar por esa colocación inicial. Bueno, y ahora solo espero vuestro like, vuestra suscripción si aún no la tenéis, y nos vemos.